Así es, el Septo Saps es puesto a nuevo, sumado a los otros que ya habíamos realizado, y termina la primera etapa. Ahora viene otra puesta a nuevo de otros 6 Saps más que ya estamos trabajando en los proyectos, y en breve comenzamos con las obras. Y la verdad que nuestro compromiso es seguir poniendo a nuevo las salas municipales, que en todo este tiempo en revalorización de su trabajo, en todo este tiempo de pandemia, donde el personal municipal trabajó junto a los equipos provinciales en el control de la pandemia, bueno, se han ganado un lugar y vamos a seguir mejorando y poniendo a nuevo todos estos SAPs. Se hizo un complejo que tiene que ver con este SAP, con la plaza que está enfrente, con nuevos juegos, nueva infraestructura para el juego de los niños y obviamente la recuperación de la chimenea, que es un lugar histórico y que mueve mucho al sentimiento de los correntinos. Entonces, todo ese complejo se puede hacer en un trabajo en conjunto, con la decisión del gobernador, nuestra decisión. Acá hubo gente de Invico trabajando, de obras públicas, de los equipos municipales, de infraestructura, de desarrollo urbano, haciendo los planos, de salud, y bueno, todo esto salió, este complejo hermoso que tenemos ahora. Sí, en primer lugar, todo lo que tenga que ver con infraestructura y puesta a nuevo, y bueno, y después todo nuestro personal que estuvo acorde al tema de la pandemia, trabajando puntualmente en las atenciones que necesita la ciudad y en coordinación con los centros provinciales en la estrategia de atención primaria, que es única, una estrategia provincial donde hemos colocado a la capital en su lugar y tenemos estos resultados y se ha revalorizado ampliamente. Realmente un día de mucha alegría. Estamos hoy inaugurando en el Bañado Norte el SAP que estaba instalado en el medio del corazón del Chichero. Era una obra que había quedado totalmente inconclusa en la gestión anterior. La hemos ampliado, la hemos dotado de servicio de odontología y acá se va a trabajar en un tema fundamental de la prevención, que es el cuidado del prediabético. Por eso hemos elegido una directora especialista en el área. Así que se retoman las funciones para toda esta barriada hermosa de Berreo Norte y del Chichero. También el Consejo Deliberante, a propuesta del concejal Nieves, ha decidido nombrar a este SAP con el nombre del profesor doctor Romilio Monzón, una figura emblemática. Fue el primer director del Hospital Escuela, fue profesor de la Facultad de Medicina, director muchos años del viejo Hospital Cabral, donde hoy está el Instituto de Cardiología. Nos acompañaron familiares, así que realmente muy contento porque esto se inaugura el SAPS en un contexto de un trabajo mancomunado con Invico primero, a través de la refacción del SAPS, pero también con el Ministerio de Obras Públicas en el arreglo de la famosa plaza de la COM. Sobre todo la plaza la arregló la municipalidad, quiero decirle, fue un arreglo y una obra hecha y financiada por la municipalidad, pero la obra principal de puesta en valor de la columna de la torre de la COM la hizo el Ministerio de Obras Públicas, una obra muy importante, ya que la plaza esta representa de alguna manera el inicio de lo que es la relación entre Corrientes y La Madera. Esto fue una torre construida íntegramente por obreros italianos en la década del 20. Fue primero la torre de una fábrica de tanino y después se convirtió en el emblema de una fábrica maderera cuyas jangadas venían acá a la Puerto Italia y acá a la misma playa del Chichero, y desde ahí se procesaba la madera con dos fábricas emblemáticas de esa época, la COM y la Facomate, que se complementaban la acción. Así que la madera, la utilización de la madera, que en ese momento no se explotaban Corrientes, sino que se traían jangadas desde el Alto Paraná, hoy tiene su imagen emblemática y totalmente reconstruida, asegurada, iluminada, en una plaza hecha por la municipalidad realmente hermosa, acá en este barrio Bañado Norte, en el SAP que estaba en el Chichero y que hoy se llama Doctor Romilio Monzón. Sí, nosotros quiero decir que el mejoramiento de la sala, hemos trabajado en dos líneas, podría decirse, una línea municipal pura, que tiene que ver con arreglos y acondicionamiento de la sala que se encontraban en un pésimo estado, y con la primera sala, que siempre la voy a nombrar, que es la del barrio Santa Rita, que la hicimos de vuelta con fondos municipales. La provincia se integró con 5 SAPs distintos, que comenzamos con la inauguración del SAP del
la del Río Paraná, una barriada también muy populosa que necesitaba un lugar de atención digno y adecuado para todos los pobladores. Se completaron 5, este es el quinto de la primera etapa. Se están realizando en este momento 6 SAP más y nos queda pendiente el traslado del SAP Open, que está en la autovía 12, que va a convertirse en un centro de atención muy importante cercano al gozódromo. Una vez que se realicen las actividades pertinentes de la autovía, ¿no? Sí, en el día de hoy quedó inaugurada nuestra sala después de muchos años de estar parada la obra. Nosotros estábamos trabajando en una sala, digamos, en una vivienda particular. Y bueno, ahí la verdad que trabajamos, era una vivienda particular muy deteriorada, pocos consultorios, teníamos mucha población, digamos, para atender. Entonces, bueno, gracias a Dios inauguró ahora esta sala. Contamos con 5 consultorios, con odontología, también con médico generalista. Ahora tenemos un médico familiar y especialista en diabetes, que va a ser el primer centro en atención en diabetes, digamos. Así que, bueno, y también vamos a seguir continuando con la vacunación, con la atención en enfermería. Y bueno, seguramente más adelante vamos a tener otras especialidades. Sí, todo equipamiento nuevo. Tenemos odontología que no teníamos antes. También todo lo que es para enfermería, tenemos todo para hacer los controles pediátricos. Heladera también, todo equipamiento nuevo. Y bueno, tenemos servicio de pediatría, médica clínica, ginecología, odontología. Y bueno, especialista en diabetes. Y bueno, acá tenemos muchos barrios aledaños, digamos. Tenemos el barrio Sichero, barrio Bañado Norte. Muchas veces también vienen de barrio La Rosada. Y también por ahí, bueno, cuando no hay por ahí otro especialista, digamos, en otras salas acá, por ejemplo, de Plácido Martínez, barrio Seminario, generalmente vienen. Sí, hacemos todas las atenciones con todos los cuidados, con toda la protección. Sí, siempre teniendo todos los cuidados y también, por supuesto, no se redujo el tema de los pacientes, pero sí se da con turnos programados, cosa de no saturar, digamos, y bueno, que respetar, digamos, todos los protocolos correspondientes. Y diariamente se atiende 50 personas. Incluidos también vacunación. Esto recién está empezando, están conociendo también la gente. Por ahí todavía no tienen información, digamos, pero sí, la gente sanitaria ya está recorriendo y está brindando toda la información de todos los servicios que vamos a tener próximamente.